Amigos, sean bienvenidos a este último video de mi colección de kenas. En esta ocasión quiero traerles las kenas que yo mismo me fabriqué, que forman parte de mi colección. Y pues empezamos el video. Bueno, hablarles un poco de las kenas que yo fabrico. ¿Cómo he empezado? Allá más o menos por el año 2015, finales del 2015 o principios de 2016. Tuve esa curiosidad de fabricar mis propios instrumentos. Yo consulté a mi papá, él me dijo, se fabrica de esta manera y me pasó un material que tenía por ahí, hemos practicado, hemos acabado una kenita que había. Y es anecdótico porque esa kenita que yo acabé, él la tenía preparada para mí. Y pues al final terminé haciéndola yo. Y es algo muy especial, ¿no? Desde ese momento. Y pues recuerdo haberle comentado esto al maestro Freddy Acero. Y él me dijo, sabes, yo te voy a mandar dos cañas para que practiques y puedes hacer tus quenas. Es hora de que puedes fabricar tus propios instrumentos. Y básicamente él me impulsó a lo que es fabricar instrumentos ya con un material un poco más puesto a que el material que yo fabrico mis quenas no podemos encontrar en Bolivia. Este es un bambú de Pucallpa, Perú. Y hay bastantes tipos de bambú, bastantes tipos de bambú. Pero creo que yo prefiero el bambú de Pucallpa por la sonoridad que me ofrecen, ¿no? Las quenas que están fabricadas de este material. Voy a agradecer pues a los que me han impulsado fabricar mis propias quenas. En primer lugar a mi papá, que si no fuera él no tendría de repente este impulso, no habría tenido esas ganas de fabricar mis propios instrumentos, mis propias quenas. Voy a agradecer también al maestro Freddy Acero, que gracias al material que él me regaló pues pude experimentar. Pude sentir esa satisfacción de construir un propio instrumento. Y también quiero agradecer pues al maestro Romel, porque él me ha guiado bastante en lo que es la cuestión del sonido, en las medidas y demás cuestiones que con él hemos hablado, ¿no? Y la verdad que se agradece bastante la ayuda de ellos. Y también indirectamente los que me han influenciado a fabricar quenas, pues el maestro Jonathan Castillo, el maestro René Dara Rosa, el maestro Checho Cuadros. Ya que el sonido que yo quiero en mis quenas es más o menos una influencia, una síntesis de todas las enseñanzas que he ido adquiriendo escuchando su música. A continuación vamos a ver imágenes de mis trabajos. Podemos ver trabajos en diferentes acabados. Tenemos el acabado flameado. Tenemos el acabado natural. Y pues también tenemos una quena de madera. Bastantes personas me han preguntado pues qué material prefiero para las quenas, cuál es mejor, la madera o el bambú. Si quieren un video acerca de mi opinión sobre las quenas de madera y las quenas de bambú, comenten aquí abajo, denle un like, apoyen el video y pues ya vamos a estar haciendo un video comparativo sobre las quenas de madera, las quenas de bambú. Bueno, ¿por qué estas quenas forman parte de mi colección? Contarles como anécdota que yo antes tenía una quena personal, una quena bastante gruesa, una quena que he llevado a Chile para un concierto con mi grupo. Esa se la llevaron a Estados Unidos. Y pues yo necesitaba una quena urgente porque tenía una presentación. Y recuerdo que había hecho el proceso a este material cuando no era quena. Lo había dejado por 2 meses casi olvidado ahí. Y agarré el material, dije, pues ya está bien el instrumento, lo voy a fabricar. Entonces lo empecé a sacar las medidas, empecé a perforar, a trabajar la parte de abajo, trabajar el bisel, las medidas, al final un poco a la rápida, porque al día siguiente tenía que tocar. Llegó la hora de la tocada y pues me quedé un poco bajo de afinación, pero he salvado la presentación y después de 2 días le revisé la afinación, le fui dando todos los detalles del bisel. Y pues al último logré encariñarme tanto con este material, con esta quena, que no pude deshacerme de ella. Me gusta bastante el sonido, la resonancia, su comodidad en terceras octavas. Esta otra quena, pues es una quena igual que era un pedido inicialmente. Yo cuando vi el material dije, vaya, este material es muy bueno. Y pues lo empecé a fabricar. Y a medida de que iba fabricando, yo sentía que el instrumento conectaba. Es como que el material más o menos se adaptara a ti a medida de que lo vayas trabajando. No, no podría explicar precisamente el tipo de conexión que tuve con ese instrumento hasta que lo toqué y sentí esa particularidad de sonido y
no quise despegarme de esta quena. Por eso es que ambas quenas forman parte de mi colección, porque les agarré bastante cariño al momento de fabricar. Esta quena en particular es muy buena para las terceras octavas, resuena bastante bien. También he grabado una canción de Beethoven Virus, les dejo acá para que puedan escucharlo. Y pues el acabado. Yo ya había sacado la cascarita. Esta es una quena con cascarita, si se puede notar. En esta parte ya no tiene cascarita. ¿Sí? Aquí, pero el resto sí. Tiene su cascarita del bambú natural. Y pues en este caso ya le había sacado la cascarita natural que viene. La lijé, le hice el acabado flameado. Pues quedó bonita, la verdad me encantó mucho. Y un día tenía que tocar en este evento el Festi Jazz, el que no tenemos ahí. Y pues ahí la estrené. Y la verdad es que me resultó bastante bien esta quena. Luego de eso le hice algunos retoques en el sonido, en la afinación. Y hasta ahora esta es una de las mejores quenas que yo mismo me fabriqué. Y pues por eso forma parte de mi colección. Son quenas que no se van a despegar de mí. El quenacho también, de la misma manera. Necesitaba un quenacho para experimentar un poco más ya la sonoridad de la primera octava, la profundidad del quenacho mismo. Y hay un detalle en estos instrumentos, lo cual yo quise experimentar, porque ya veía en los trabajos del maestro Rommel, por ejemplo, que los quenachos resonaban bien en tercera octava, el maestro Jonathan Castillo igual. Los quenachos tenían una tercera octava muy alucinante. Y ese concepto acá no se tenía mucho, ¿no? De que el quenacho solo es para primera y segunda octava, ¿no? Son los bajos. Y en realidad, al intentar borrar ese mito, pues he fabricado este quenacho. Tenía el material ahí. Y le quise dar esa tercera octava que yo estaba buscando en el quenacho, la resonancia y todo. Y creo que lo he logrado con este instrumento. Y bueno, llegué a la conclusión de que el quenacho no solamente está para primera y segunda octava. La quena de madera, este material lo conseguí gracias al maestro Julio Mamani de La Paz. Era una inquietud que yo tenía fabricar quenas de madera, qué sonoridad tenían y de confirmar y comprobar si realmente la madera o el bambú es mejor. Ya saben, pónganle me gusta si quieren el video de la comparación de madera y bambú. Y pues las mauriquenas suenan de esta manera. Bye.
Y como hemos podido comprobar, pues en la tercera octava, por ejemplo, yo busco un poco la facilidad de tocar, ¿no? Las mismas. Y en la segunda y primera octava busco la resonancia y pues un sonido que caracteriza, tratar de darle más armónicos al bisel, cosa de que se distinga, ¿no? Que es una quena que yo he fabricado. Lo que yo exijo en una quena, pues tiene que estar en mis quenas. Y de esa manera quisiera concluir esta serie de videos. Muchísimas gracias por verlo. La verdad es que me encanta hacer estas quenas, fabricarlas es una conexión única, indescriptible. Yo les animo a todos ustedes que puedan fabricarse una propia quena, se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. También, si ustedes lo desean, pues vamos a hacer un video en el cual yo hago una quena y demostrarles, ¿no?, esa conexión que se siente al fabricar un instrumento. Y también quiero decirles que esto de tocar, digamos, como el estilo boliviano, el estilo que ustedes quieran, en realidad es algo subjetivo. Primero que como músico boliviano yo busco una identidad propia mía y pues no quiero dejar de lado que yo soy boliviano y que me encanta bastante la música boliviana. Y también me encanta la música de otros lugares donde se interpreta la quena. Y no solamente la quena, me gustan bastante el Latin Jazz, por ejemplo, me gusta bastante lo que es la música medio oriental, y pues eso es lo que ayuda, ¿no?, a enriquecer un poco más la variedad de música que se puede hacer en la quena. Eso pues lo dejo a criterio de cada quien. Muchos buscan influenciarse, digamos, por sus propios referentes, lo cual es muy bueno y es algo para valorar. Sin embargo, yo les animo a todos ustedes a que busquen su propio camino, pueden hacer sus propios instrumentos, pueden buscar su propio sonido. Y eso es lo importante, creo, en el mundo de la música, que cada quien se pueda distinguir de una manera u otra. Y pues así, amigos, gracias por ver este video, por escuchar, por ver la serie de videos completa. Y pues para los siguientes videos tengo preparados mostrarles la colección de instrumentos de viento, ¿no? O sea, esas zampoñas, flauta, traversa, flautas de diferentes lugares. Y bueno, eso es todo, amigos. Muchísimas gracias por ver la serie de la colección de quenas. Nos vemos en los otros videos. Y pues compartan, denle like, comenten todas sus dudas. Ya se vienen los tutoriales. Los estoy preparando para que pueda ser comprensible y podamos aprender más, ¿no?, de lo que es tanto la música como la interpretación del instrumento. Un abrazo, amigos. Muchísimas gracias. Y pues suscríbanse.